Goyo presenta el resumen del segundo tiempo. Bueno, vamos al recuento de las jugadas de este segundo tiempo, donde la Liga Deportiva Alajuelense empezó una lucha contra el tiempo y propuso esta buena jugada, esta acción de Winston Park, una de las más importantes del equipo alajuelense. Pero cuando lograba superar la defensa alajuelense, ahí aparecía la presencia de Keylor Navas, siempre oportuno, haciendo un buen achique. Los minutos corrieron, el partido entró en una etapa como de presión contra alajuelense, se perdieron los hilos del juego. Saprissa aprovechando todo, ¿verdad? Saprissa jugó con todo, lo hizo bien. Y a final de cuentas, pues hay que reconocer que Saprissa manejó el partido como tenía que hacerlo. Aquí estaba un disparo que llegaba sobre Guardi. Hasta ese momento, Guardi sin participaciones profundas. Aquí intentaba una vez más a la Alajuelense arriba con el pivoteo. Nosotros no observamos nunca el fuera de juego. Es una de las apreciaciones que más nos llamaron la atención del trabajo de Walter Quesada, que no estuvo fino. No estuvo fino ni en esa ni en esta jugada. La anterior de don Lionel Leal, apoyado en línea, y esta para él. Después en esta, aquí salió jugando tiempos extra Cristian Oviedo, porque se fue con dos codazos, ya estaba amonestado. Es más, era de roja directa para el alajuelense. Los manudos empezaron a desconcentrarse, Saprissa a aprovechar, a contragolpear, a dejar un poco más suelto los hombres sobre las bandas. Vinieron los cambios y ahí también gana el técnico sobre alajuelense. Los cambios rinden más frutos, se ve más positivo el juego en el equipo Saprissa que en alajuelense. Y ahí es donde marca diferencia la ganancia en las segundas pelotas, ahí dentro los balones de cerca del área. Aquí estaba Armando Alonso, vuelve con mucho espacio, vean cuánto espacio, la defensa aguantando, se mete sobre el área y después este servicio de Jairo Arrieta. Y curiosamente, el domingo anterior también inició la jugada del gol para el equipo Saprissa. Jairo se apoya en el desdoble que le hace por fuera Trey Bennett, y este después lo único que hace es poner la pelota atrás en un pase muy bien logrado para la llegada de Michael Barrantes, minuto 82 de juego, y ahí termina de escribirse la historia. El 2-0, dos victorias de Saprissa, ganó los dos encuentros de la final. 1, 2, 3, 4 jugadores de Alajuelense en defensa, con mucho espacio. No presionan al hombre que va sobre la marca. Y bueno, Alajuelense quiso reaccionar y tuvo esta, otra vez Winston. Lo que pasa es que la pelota le queda atrás en el servicio de Kenny. Y lo que saca es como un remate chocado contra el suelo, sin mucha potencia. Vuelve a intervenir Keylor. Se expuso Alajuelense, se abrió totalmente y Guardi salvó lo que era el segundo gol del equipo saprissista, alcanzando la victoria Saprissa y el campeonato, digamos, muy bien logrado. En este instante, donde ya todos los miembros del cuerpo técnico y la gente de los jugadores, obviamente, están ahí, igual que los directivos, el doctor Willy Galvez, y por supuesto aquí está la celebración del equipo saprissista. Escuchemos. Deportivo Saprissa con su título número 27. Adelante, Felipe. Bien, es parte de la celebración que se vive acá. Ustedes lo viven a través de Repretel Canal 6. Tema importante, dos jugadores menos para la selección nacional, los van a reportar lesionados. Ronald Gómez y Jervis Drummond no podrán incorporarse al trabajo con la selección, lo ha confirmado el cuerpo médico del Deportivo Saprissa. Así es que estos dos futbolistas de baja para la semana de trabajo en la selección mayor. Aquí está la celebración del cuadro saprissista y vamos a esperar nada más que salgan. Vamos a ver si dan la vuelta olímpica, ¿verdad, Juan? También es un detalle importante acá. Sí, nos decía Víctor Badilla que prácticamente no, van a ir a su barra a celebrar con la copa, a enseñárselas, pero por respeto no van a dar la vuelta olímpica. En este momento precisamente lo van a realizar. Bien, aquí viene el cuadro saprissista. Vamos a ver si ahora sí podemos conversar con los jugadores del cuadro morado, que aquí se retiran, si van a dar la vuelta todos los muchachos del cuadro saprissista. Y va en manos de Víctor Cordero, el capitán saprissista, el platón que los acredita como los monarcas del fútbol nacional por cuarta vez consecutiva, Juan. Bien, por aquí vamos a seguir aquí en
es grave la situación, Jervis. Pregúntele al doctor. No va a poder trabajar con la selección, eso sí. No sé, pregúntele al doctor, es que no está oyendo mucho. Bien, gracias a Jervis Drummond. Bueno, Walter, ¿qué significa este título para Walter Centeno? No lo pudo vivir en la cancha, pero sí lo siguió muy de cerca. Sí, así es, estuve viéndolo desde lejos, pero difícil disfrutarlo así, pero en fin, todo es bienvenido cuando se trata de ganar. ¿Ya está listo también para incorporarse nuevamente? Sí, ya estoy listo, tengo una semana de estar listo, así que vamos a ver qué pasa en esa nueva temporada para Walter. No pudo jugar, Walter, pero es su título más para usted, ¿qué significa? Mucho, mucho, yo siento que eso le da estatus a uno, le sube aún más el currículum y como dije anteriormente, todo título es bienvenido. Gracias a Walter Centeno. Uno más de los que celebra acá en el Morera Soto, Juan, en medio de toda esta celebración que se vive acá. Sí, efectivamente, prácticamente nosotros en el cierre de esta información acá en el Estadio Alejandro Morera Soto, el Saprissa consigue su cetro número 27 y pues lo van a celebrar a todo lo largo y ancho del país. Así es que, don Hernán Morales, usted tiene el cierre de esta transmisión que da el Saprissa como campeón.